Muy buenas noches, chicos. Voy a activar los audios, así que por favor, la paciencia y el orden, ¿sí? Muy bien, chicas, sus audios ya están habilitados, por favor. Esperemos al Muchas profesor con gracias. paciencia, por favor. Sí, ni bien empiece, ya pueden participar. Gracias. Buenas noches, maestro. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí esperando para empezar las clases, maestro. buenas noches. Vamos a empezar la clase de día. Buenas noches, maestro. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ver la clase de hoy día. A ver, acá tengo la clase de hoy día. ¿Ya recibieron su plataforma, no es cierto, de la clase? Hoy día yo no revisé, profesor, pero anteayer o ayer creo que revisado, yo no había visto, pero ya debe estar. Ya está, ya, ya está. Ya está. Ah, profesor. Maestro, por favor, ¿nos puede explicar en qué consiste eso? Ya está, profesor, en plataforma. Sí. Pero en la plataforma ya está, yo he visto hoy día. Ya. Y recién han subido hoy día. Sí, recién han subido hoy día. Tía, profesor, sí. Vamos a encontrar. Listo. Listo. Ahora sí le empezamos la clase. Ahí está. ¿Ya ven? Sí, ¿no? Listo. Vamos a empezar. Estamos viendo los procesos democráticos que han habido en el Perú desde la independencia, desde que proclamaron la independencia, hasta los años 90, 2000, vamos a hacer eso, para que ustedes vean cómo ha sido este proceso
¿no? Ya lo estamos viendo en estos, en estas clases que han estado pasando. Y han tenido pues un proceso que alterado, con altas y bajas, ¿no? Ya en las elecciones de 1956, todas las fuerzas políticas tienen la necesidad de integrar al APRA, ¿no? En ese tiempo era el partido más importante. Y el candidato oficialista era Hernando Lavalle. Era un representante de la alianza oligárquico imperialista que había ofrecido al APRA el retorno a la legalidad. Pero ahí, Manuel Prado Ugarteche, que ya había sido presidente antes, era el representante de la agrupación nacional de la oligarquía, y le ofrece al partido aprista un cogobierno. Así que, por eso, por ese motivo, surge pues la alianza conocida como la convivencia. ¿Ya? Habían llamado a la convivencia al, a la alianza del APRA con la facción nacional de la oligarquía, ¿no? En las elecciones de 1956 aparecen pues también nuevos partidos, ¿ya? Entre ellos estaba pues la Acción Popular de Belaúnde, la Democracia Cristiana de Cornejo Chávez, el Movimiento Progresista, que eran organizaciones formadas por profesionales y que expresaban pues los intereses de las clases medias en expansión. Todos los sectores de la sociedad peruana, con excepción de la oligarquía, que demandaba cambios. En ese tiempo pues la oligarquía pues era el partido más más preponderante en la política nacional. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque la alianza concertada pues entre Ayala Torre y Manuel Prado no fue una simple manifestación oportunista, sino pues el resultado de los cambios trascendentales de la línea del partido aprista, ¿no? A mediados de 50 se va a producir un viraje ideológico fundamental cuando Haya de la Torre adscribió pues el nuevo movimiento democrático iberoamericano, ¿ya? Que ellos le decían pues el movimiento democrático interamericano de la democracia sin imperio. En 1963 el APRA se alió no solo con el movimiento democrático peruano de Manuel Prado, ya les dije, sino también con la Unión Nacional Odrista, quien una década antes masacrara a los apristas, pues, ¿no? Que representaban una facción terrateniente de la oligarquía. Entonces, surge la superconvivencia, un régimen que va a cerrar la década del 60. Era un camino de transformaciones que el país reclamaba. Y el viraje provocó pues que los sectores radicales del aprismo van a crear en ese tiempo el APRA Rebelde, ya en 1959. Ahora,
poco después de todo ese trabajo que habían hecho, ¿no? Y que lo habían hecho pues bajo la lupa de la Revolución Cubana, esta organización se convirtió pues en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y organizó en 1965 un alzamiento guerrillero contra el régimen del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, con la consigna puede realizar transformaciones que el país necesitaba. Ahora, este giro inesperado provocó pues otro icónico acontecimiento en la historia peruana. La Fuerza Armada, que tradicionalmente pues había sido el sostén del orden democrático, ¿no? Pero que el general Velasco le había llamado perro guardián de la oligarquía, y que eso lo dijo pues en un célebre discurso, ¿no? Y que va a realizar pues con el APRA una revolución antioligárquica, ¿no? Ya esto lo había anunciado pues Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Pero él se mostraba pues incapaz de hacer ese trabajo. Mientras los más importantes partidos, ¿no? Preparaban pues la antioligarquía. Mucho importante fue la explosión educativa que vivió el país a partir de la década de los 60, que catalizó pues las contradicciones no resueltas de la sociedad peruana, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque se encuentra pues con un país bloqueado, ¿no? Y utiliza pues la revolución antioligárquica, que era inconclusa. El primer rasgo atípico del golpe militar que encabezó pues el general Velasco el 3 de octubre de 1968 fue su naturaleza institucional. Antiguamente, los golpes de Estado habían sido resultado de iniciativa de caudillos que tomaban el poder para desarrollar una política personal, ¿no? Pero el golpe de 1968 se hizo pues un nombre de las Fuerzas Armadas, y durante los 7 años siguientes Velasco pues mostró gran habilidad para mantener la unidad militar en torno a los objetivos de la revolución de las Fuerzas Armadas. A pesar de los conflictos que agitaban el interior de los institutos castrenses, ¿ya? Ahí nos vemos pues con que esto, la esencia, en esencia, los militares se proponían pues realizar un conjunto de cambios estructurales que permitieran superar el retraso del país, ¿no? Y la defensa pues frente a los intereses imperialistas, ¿ya? De garantizar la seguridad nacional era pues promoviendo la integración de todos los peruanos, ¿no? Y esta tenía como requisito, ya va con 3 años, que lleva ya. Ella lo va a hacer bien la letra, pues. Por ejemplo, van a preguntar, ¿tu nombre en inglés? Ella lo va a contestar. ¿Ya? Diana Rojas, tu audio, por favor. Ya.
Señorita Diana, su audio ya está silenciado, por favor. Chicos, ya. Perdón, maestro, disculpe. Sí. Por favor, chicas. Yo la próxima, yo no voy a silenciar, yo las voy a quitar del chat. Por favor, es falta de respeto. Continúe, profesor, muchas gracias. Ya, gracias, gracias. Esto, esto suponía enfrentar los intereses oligárquicos al capital internacional, especialmente el norteamericano. Ustedes saben que aquí en el Perú, los intereses norteamericanos pues son los que prevalecen acá en el Perú, ¿no? Sobre todo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? El Banco Mundial, ¿ya? Entonces, era un proceso pues que que demandaría pues décadas, ¿ya? Pero los militares se habían propuesto quedarse en el poder, ¿no? Todo el tiempo que sea necesario, no solo para realizar las reformas, sino para asegurarse que ellas sean irreversibles, ¿no? Entonces, la doctrina, pues, de la Revolución Peruana, ¿no? Se desarrolló, pues, a lo largo de varios años, ¿ah? En su gestión. Y ahí, aquí ha jugado un rol importante el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, ¿ya? Que tuvo una participación destacada en las reformas que ocurrieron en el Perú, pues, en la década del 70, ¿ya? Se trató de una revolución autoritaria hecha, pues, desde que se clausuró el Parlamento, ¿no? Declarado el receso de los partidos políticos, el juego democrático y los intereses, pues, que estos conllevaban, ¿no? Imagínense que Velasco expropió pues los diarios de circulación nacional, ¿no? Sobre todo Expreso y Extra, por atacar a la revolución, ¿no? Y la casi pues totalidad de los medios de prensa, de radio, de televisión, que los expropiaron poniéndolo pues bajo la lupa de el régimen militar, ¿no? Y a los militares pues no les interesaba especialmente mantener las formas democráticas, ¿ah? ¿Ya? Por eso que a medida de que más se avanzaba en esto en el Perú, ¿no? Muchas veces se han encontrado con formas diferentes de llevar a cabo la revolución, ¿no? La medida más trascendental dictada por el gobierno militar fue la reforma agraria, ya que la reforma agraria, pues, la decretaron poco más de medio año después de que comenzó la revolución, y fue, pues, el 24 de junio de 1969. En ese tiempo, el 24 de junio era, pues, lo conocían como el Día del Indio, pero Velasco le puso, pues, el Día del Campesino, ¿no? Se trató, pues, una de las reformas agrarias más radicales del continente. Su objetivo era terminar con la explotación de los trabajadores por los latifundistas, ¿no? Por los terratenientes, ¿ya? Y ellos tenían que transferir los capitales del agro a la industria y modernizar, pues, la arcaica estructura social rural peruana. Y la reforma, pues, tuvo éxito en terminar con los terratenientes, tanto en la sierra como en la costa. En la costa tuvo, pues, gran preponderancia
las haciendas azucareras. Ahí tenían la caña de azúcar, que eran pues unas fuentes de ingresos al Estado peruano, ¿no? Al hacer la reforma agraria, cayeron pues Casagrande, Cartavio, Laredo, Chucarapi, Cayalquí, haciendas azucareras, que habían tenido pues muchos ingresos al Perú, pero desde el punto de vista económico, la reforma agraria fue un fracaso, ¿ya? Porque no tuvo el efecto, al terminar con los terratenientes y las relaciones de la servidumbre que imperaban en la sierra, en la costa peruana, por la falla de proceso, es una herencia ambigua, ¿no? Por ejemplo, les dan la tierra a los campesinos no tenían cómo sembrar la tierra, no tenían ninguna experiencia en la administración de las islas azucareras, ¿no? Entonces, eso fue el caldo de cultivo para que empiece a surgir Sendero Luminoso, ¿ya? Ahí hay personas que creen que Sendero Luminoso tuvo sus inicios en el SINAMOS, que era el Sistema Nacional de Movilización Social, ¿no? Y el sendero pues había encontrado pues en el agro con el que existió pues la reforma agraria, con hacendados que eran pues señores feudales de horca y cuchillo, y los campesinos sometidos, ¿no? A castigos físicos, a la violencia permanente, ¿no? A la explotación del terrateniente del Estado. O sea, todas esas cosas sirvieron pues de cultivo para que Sendero Luminoso se aprovechara de esa circunstancia, esa coyuntura nacional, ¿no? Hay que recordar también que al tiempo los militares, aunque consistieron pues en la agremiación de los trabajadores, ¿no? Al reconocer, ¿no? Por ejemplo, promovieron la Organización de Trabajadores de la Revolución Peruana, ¿no? O el Frente Central de Trabajadores del Perú, ¿no? El Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana, el Frente Único de Trabajadores de la Educación Peruana, también es UTEP, ¿no? La Central Nacional Agraria. Todas esas hay la Central Campesina del Perú, ¿no? Aparentemente, la función de los trabajadores simplemente era respaldar las medidas promulgadas a su favor por los militares, ¿no? Pero tenían que respaldar, como todo militar, exigiendo, pues, una oración que ellos tienen, ¿no? Que las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Y así lo hicieron, ¿no? Y más adelante, Velasco decide, pues, crear el Sistema Nacional de Movilización Social, el SINAMOS, ¿no? Con el intento más ambicioso de tener una base militar, ¿no? Ellos con eso llevaban a la gente a participar de los mítines, de los grandes espacios que usaba el Velasco, ¿no? Que llenaba las plazas, los parques, la plaza de armas,
¿no? Que lo llenaban mucho con estas movilizaciones que hacían, ¿ya? También el sector terciario que ha crecido no es de los servicios ya de elevada productividad que caracteriza a toda la sociedad, ¿no? De información, sino el comercio ambulatorio y la informalidad que ahí comenzó a crecer de una manera abrupta, ¿no? Con los inmigrantes que tenían que inventarse sus trabajos, ¿ya? Y que generalmente, con muy bajos requerimientos de calificación y un costo de incorporación, pues, ¿no? De la productividad era muy baja y que no añade pues, un valor agregado a lo producido, ¿ya? Desde el punto, ya le dije, el punto de vista económico, la revolución, pues, reforma agraria fue un fracaso, ¿no? Ahora, en cuanto a la industria y la minería, los militares crearon las comunidades industriales y mineras. No sé si se acordarán ustedes que en ese tiempo había unas ensambladoras de micros, ¿ya? Que era Morabeco, creo. Sí, Morabeco. Era Morabeco, ¿no? Y ellos aquí, pues, producían el ensamblaje de los carros, ¿ya? Si Velasco hubiera continuado con eso, o ya le voy a decir que después, en el 75, Francisco Morales Bermúdez le hace un golpe militar a Velasco y quita todo eso, ¿no? Cuando en el Perú ya hacían carros, otra vez volvieron a lo mismo, ¿no? Y eso pues es un atraso y que han venido por años, ya 40 años o 50 años ya en desde la Revolución Peruana, y que ha mermado en la producción del país, ¿no? ¿Ya? Y otra forma de participación de las utilidades, por ejemplo, ahí surgieron el reparto de las ganancias de la empresa, ¿ya? Ahora, el problema fue porque la mayoría de los empresarios no podían ver a sus trabajadores como sus iguales, ¿ya? Porque Velasco había dado la ley que tenían que participar de las ganancias, pero no, había pues que retroceder porque los empresarios, los grandes capitalistas no podían dialogar con los trabajadores porque tenían que ser sus iguales, ¿no? O sea, la barrera en el país fundamental como era el Perú oligárquico, no solo era clasista, sino también étnica, ¿ya? Que ahí las clases sociales y las diferentes etnias que hay en el Perú ha sido pues el más grande obstáculo para que continuaran estos cambios revolucionarios, ¿ya? Más de una vez los patronos dijeron que estaban dispuestos a compartir las utilidades, pero de ninguna manera dan participación a los obreros en la gestión de las empresas, ¿no? Y esa cosa los trabajadores pues habían ganado, ¿no? Se quedaron pues sin nada, ¿no? En el terreno cultural, la revolución militar tomó algunas medidas con un fuerte simbólico, un contenido simbólico,
¿no? Al declarar el quechua la segunda la lengua oficial del Perú, ¿no? Y a erigir la edificio después del gran líder anticolonialista Tupac Amaru II como símbolo de la reforma agraria, ¿ya? Y de la revolución peruana. También realizó los festivales en Cari, que permitían ver que los vastos sectores urbanos entraran en contacto algunas veces, por primera vez, con la rica producción de los pueblos del interior. Es todas esas cosas que en el gobierno militar se había avanzado, miren ustedes, ha retrocedido y solamente nos queda como recuerdo, ¿no? Miren, el nacionalismo militar se presentó también en la medida de algunos casos indiscutibles, ¿no? Como por ejemplo prohibir la imagen de Papá Noel, ¿no? reemplazado por el niño Manuelito. En la Navidad, o vetar los programas como Plaza Sésamo, o a los rockeros, como por ejemplo Carlos Santana, ¿no? Que llegó acá Carlos Santana y lo hizo regresar a México, lo regresó, ¿no? O sea, él, Velasco, tenía ciertas ideas, pero al Perú pues tampoco no les convenía, ¿no? Imagínense que Santana, cuando ha venido después de que Velasco ya había salido, había llegado Fernando Belaúnde Terry, recién hicieron el concierto después de 20 años, ¿no? Que Carlos Santana, el argentino Carlos Santana, recién hace su concierto acá, ¿no? Un elemento central del proceso militar fue el antiimperialismo, ¿no? Que apenas a 6 días del golpe de Estado, miren, apenas a 6 días del golpe de Estado, el 9 de octubre de 1978, da la expropiación de la Abrea y Pariñas. ¿Qué era la Abrea y Pariñas? Eran los yacimientos petroleros que el Perú los tenía, pero que solamente cobraba 50 centavos por barril. Es igual que ahora con el gas. ¿Ya? Y todas esas cosas, pues, ¿no? Que era la Abrea y Pariñas, que era parte integrante de la International Petroleum Company, ¿no? Y que esta ley que le había dado por 50 años y que ya había pasado, la firmó en 1919 el presidente Leguía ha firmado ese convenio con la internacional y vieron pues que Velasco, al perderse la página 13 de los convenios estos, hizo el golpe militar, expropia la International Petroleum Company, ¿no? Y ese día lo declararon el Día de la Dignidad Nacional. ¿Ya? Y todas las casas de la ciudad o del país, eran embanderadas el 9 de diciembre. El 9 de octubre. ¿No? Entonces, todas esas cosas que el gobierno ha venido teniendo como resultados, ¿no? Positivos, ¿no? Han tenido pues su retroceso, ¿ya? Han tenido su retroceso el enfrentamiento político que amenazaba con represalias por la expropiación de la International Petroleum Company y que algunas empresas imperialistas, ¿no? Radicalizaron Velasco comenzó a radicalizar la política
internacional del régimen. ¿Ya? O sea, ya no querían saber nada con las empresas internacionales, ¿no? Esto fue lo que hizo que el Perú empezara a irse a la quiebra, prácticamente a la quiebra, ¿ya? Vamos a ver el 29 de agosto, ¿no? De 1975, dan por concluido el proceso que había iniciado el general Velasco y por un golpe militar que lo va a encabezar el ministro de Economía, que era en ese tiempo el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti. ¿Ya? Ya la economía nacional había pues entrado en una crisis tremenda, tremenda, ¿ya? Como consecuencia de la recesión mundial que han iniciado en 1973 y las debilidades internas del proyecto militar, el régimen emprendió pues algunas obras grandes, ¿no? Como por ejemplo el oleoducto norperuano, la irrigación de Majes, ¿ya? Pero recurre pues al endeudamiento internacional, ¿ya? Y que la deuda externa del Perú, ¿ya? Era 770 millones de dólares. Pero para 1975 llegaba a los 5.500 millones. Miren ustedes la diferencia que nos había llevado el gobierno militar. Solamente por haber expropiado la Vega y Pariñas, todas las demás empresas se le fueron encima, ¿no? O sea que en los 15 años siguientes se multiplicaría esa deuda 6 veces más. Y ya para 1990, el Perú habría pagado 26 millones de intereses y moras, ¿no? Más que el monto total de la deuda de 1990. O sea, los proyectos militares eran de larga maduración. Y cuando la crisis petrolera arrastró a la crisis de la deuda del país, no tuvo cómo afrontar las dificultades, pues, ¿no? O sea, esa coyuntura que ha surgido en el Perú fue pues un golpe tremendo para lo que ocurre en el Perú, ¿no? De ahí que el golpe militar de Morales Bermúdez fuera pues bien recibido, ¿no? Incluso por sectores que habían apoyado a Velasco, ¿no? Quien fue abandonado por los mandos militares y cayó aislado pues sin resistencia, ¿no? Ustedes saben que Velasco estaba en silla de ruedas por un balazo que ya dicen por ahí que le había tirado la señora Consuelo Velasco, su esposa, ¿no? Y que no podía pues ya él hacer frente a los problemas de la revolución, ¿no? Y murió poco tiempo después, ¿no? Ya Morales Bermúdez, luego de una breve primavera democrática y se afirmó pues el poder y se deshizo pues de los cambios radicales del gobierno, ¿no? Y emprendió el desmontaje velasquista, ¿ya? Y la crisis económica encarada a través de ajustes estructurales, ¿no? A los que el pueblo pues le llamó paquetazos, ¿ya? Los paquetazos que estábamos acostumbrados en el Perú de esos tiempos. Que la crisis económica pues encarada pues a través de ajustes que eran una conflictividad social, ¿no?
fue encargada también de represalias militares. Acuérdense que en 1975 también la Guardia Civil se levantó. General Velasco mandó que matara a los policías del cuartel que queda en la Avenida Bolívar, ¿no? En la Victoria. Ahí habían cadetes y a todos los cadetes los acribillaron ahí. O sea, el golpe militar fue una cosa terrible, ¿no? Y peor todavía que Morales Bermúdez, pues había hecho cosas similares. Entonces, van a suspender garantías en Lima, ¿no? Y ponen al Perú bajo el toque de queda, ¿no? La respuesta popular se dio a través de las movilizaciones en las provincias, que finalmente convocan el gran paro nacional convocado por la CGTP, que se plegaron pues al conjunto de trabajadores del campo y de la ciudad, ¿no? Y el 19 de junio de 1977, ¿no? Fue la sonada trabajadora más grande que ha habido en el Perú, ¿no? Y las contundencias de esta movilización obligó pues a Morales Bermúdez a anunciar en el discurso presidencial por las fiestas patrias, una semana después que los militares abandonaran el poder, y él convoca a la Asamblea Constituyente, ¿ya? Que era la Constitución de 1979. ¿Ya? Esa convocatoria que él hace, ¿no? Fue pues una de las más sonadas, las que más se recuerdan, ¿no? En el Perú, ¿no? Ahora, en 1978 se realiza pues la Asamblea Constituyente, ¿no? Con ya los partidos políticos han vuelto ya a la vida pública, ¿no? Y la sorpresa de los comicios fue pues la Izquierda Unida, ¿ya? Ella al comienzo era pues dividida en varios grupos de izquierda, pero la Izquierda Unida en ese tiempo con el candidato Frejolito, ¿no? No sé si se acuerdan de ¿cómo se llamaba? Frejolito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lingán? Barrante Lingán, claro, Barrante Lingán, él, ¿no? Él junta a las izquierdas, ¿no? Y también sacó pues un voto de confianza hacia una militancia juvenil que en muchos casos pues había abandonado las aulas universitarias para ir a las minas, por ejemplo, barrios, comunidades, campesinos, para tratar de fundirse en el pueblo y organizar los sectores populares para hacer una revolución en el país, ¿no? La constituyente fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y la constitución, pues, que la firma y que fue aprobada en 1979, otorgó por fin el voto a los analfabetos. ¿Ya? Recién ahí, en 1979, se democratiza el voto popular, ¿ya? Y que podían votar todos los peruanos mayores de 18 años, ¿ya? Ya casi 170 años de la revolución, de la fundación de la República, ¿no? Recién allí
dan pues el sufragio universal, ¿no? Y por una ironía de la historia, ¿no? Cuando los peruanos votando ese día domingo, ¿no? 18 de mayo es, ya, 17 de mayo, ¿ya? De 1980, en la víspera, pues, de las elecciones, ¿no? Diciendo de que los analfabetos podían ejercer su derecho al voto, ¿no? Una pequeña columna guerrillera en el poblado de Chusqui, en Ayacucho, para destruir las ánforas, proclamando su decisión de boicotear las elecciones, ¿no? Ese día comenzó Sendero Luminoso, la guerra que durante 2 décadas, ¿no?, va a ensangrentar al Perú, ¿ya? Hasta ahí, ¿qué les parece esta parte de la historia? ¿Ah? Muy interesante, maestro, que nos estás diciendo, nos estás contando una verdadera historia, ¿no? Cosa que nosotros en el colegio, bueno, particularmente a mí no me habían mencionado, o no sé. Bueno, maestro, gracias a usted me estoy enterando de muchas cosas que el Perú ha pasado, ha sufrido, y hasta ahora siguen los abusos. Así es, así es. El candidato, el presidente Ollantumala, él había enarbolado la bandera de Velasco, ¿no? Y quería hacer un gobierno nacionalista, pero acá pues los sectores más pudientes del país, ¿no?, no lo han dejado hacer un gobierno como él quería. Ya no lo han dejado, porque sectores como la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, ¿no?, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, o el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que es el que hace de todo acá en el Perú, ¿no?, no lo dejaron, ¿no? Y él tuvo que cambiar su hoja de ruta. Y nosotros sabemos que ese gobierno es un corrupto, porque él se da cuenta de que en el Perú no se podía hacer nada, ¿no? Y yo sigo pensando, y tengo mis esperanzas todavía en el gobierno de ahora, ¿no?, para que enarbole pues esas banderas del Perú, ¿no? Vamos a ver los tiempos de crisis, ¿ya? Vamos a ver los tiempos de crisis que ha tenido el Perú, que han sido, pues, Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Crisis que han habido, pues, en el Perú, ¿no? Profesor. Porque en la década de los 80 se inició con la sorpresa de que los electores vuelven a elegir a Belaúnde Terry, ¿no? O sea, Belaúnde era una buena persona, ¿no? Pero acá estamos acostumbrados a que nos pateen 2 veces, ¿ya? El mismo político que los militares habían derrocado 12 años antes, lo vuelven a poner, ¿no? Aunque el intento de retornar al pasado, pues, ¿no?, el liquidado, la liquidar reformas de Velasco,
la correlación de las Fuerzas Armadas impidió avanzar pues en esa dirección a la medida que hubiera querido, ¿no? Y Belaún después inicia su gobierno, ¿no? Devolviendo los periódicos expropiados a sus dueños, ¿no? Pero una guerrilla importante inicia pues su accionar, ¿no? Y trata de minimizar, encargando pues el Estado con una represión, ¿no? Y una crisis económica que al final de su gobierno superaba pues los tres dígitos, ¿ya? Una creciente corrupción que durante las épocas siguientes pues, se convierte en unos problemas más graves del país, ¿ya? Y algunos problemas específicamente, la incursión que hicieron en el falso Paquicha cuando Ecuador se vino al Perú, ¿no? Y pusieron ahí una estación de Paquicha en el norte, fue terrible, ¿no? Él tuvo que desmentir eso, que no era Paquicha el que estaba en Ecuador, sino era en el Perú, ¿ya? Y el fenómeno del Niño, que como siempre, hace estragos en el Perú. Y hace estragos hasta ahorita, y no solamente en los últimos 200 años, ¿ya? Sino en los últimos 2000 años, si se quiere. Porque ustedes conocen al señor Zipán. ¿Sí? ¿Conocen al señor Zipán? ¿Han visto, han hablado, han hablado de él? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Miren, el señor Zipán era un gobernante que estaba pues en la cultura de Chimú y han descubierto su entierro, ¿no? Y él era tesoros del señor Zipán. Sí. Y tenía los huesos que se rompían. Entonces, el doctor Walter Alba, ¿no? Es el que ha descubierto el señor Zipán y todos los demás que hay, ¿no? Y él descubre de que el señor Zipán había muerto por tener osteoporosis. Ya, había tenido osteoporosis. Y al hacer un estudio geográfico del sitio y con las cosas que han pasado, ¿no? Se da con la sorpresa de que en su gobierno cada año había un problema con el Niño. Y este problema es lo que ha finalmente acabado con la cultura chimú. Viendo las imágenes de las iconografías, se dan con la sorpresa de que él hacía sacrificios humanos y se tomaba la sangre, ¿no? Ahí hay las figuras, ahí hasta incluso dice que es la señora de Cao la que le lleva a él la sangre, ¿ya? Y entonces, este hecho nada más de por lo menos 15 años he estado tomando sangre, 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 es lo que le ha causado la osteoporosis. Ahora, los gobiernos del Perú, ¿ya? Siempre tienen el problema del Niño, pero no hacen nada para trabajar esto. Hay una
un estudio, ¿no?, que se llama geopolítica, que es el estudio de la geografía para poner al servicio del Estado, ¿ya? Y ellos, mediante esos estudios, podrían saber qué problemas hay con la corriente del Niño y qué cosas tendrían que hacer para enfrentarlos. Miren este Ecuador, cómo está canalizando el río. Y acá no. Acá esperan que haya el problema y trabajan solamente sobre el problema que ha hecho. Pero no trabajan en la prevención, ¿no? O sea, este paréntesis que he hecho es para que vean cómo pueden trabajar el problema de la corriente del Niño desde su encontrarse, pues, con ese problema y saber cómo enfrentarlo. Pero acá los gobernantes ni siquiera se toman la necesidad de ir a estudiar geopolítica. Y eso geopolítica lo enseñan en el Centro de Altos Estudios Militares. Ahí pueden ir a hacer una maestría, estudiar eso. Eso es lo que deben de hacer todos los alcaldes y los gobernantes del Perú para que sepan. Pero ellos se dedican a ser los candidatos, a lograr la presidencia, la alcaldía, qué sé yo, y se olvidan del pueblo. Bueno, ahora, abona a su favor convocado para las elecciones municipales, ¿no? Que en 1983, pues, con lo de la guerra, ¿no?, cobró, pues, muertos por montones, el problema de la guerra de con Sendero Luminoso también, ¿no? El resultado, pues, fue la crisis, pues, la caída del 45%, ¿no?, que llegó al poder el 8% y bajó, pues, hasta el 4% de su aprobación en el Perú, ¿no? Ahora, a mediados de los 80, ya la crisis general, pues, ya estaba en marcha, ya. Ya la crisis general ya era una cosa terrible, ¿no? La situación política de Perú, pues, era excepcional, ¿no? Los espacios, pues, consistían en el APRE, Partido Reformista Histórico, más importante de América Latina, que llegaba a poder bajo el liderazgo de Alan García, ¿no? En el 85, pues, ¿no? La Izquierda Unida también, ¿ya? Acuérdense que Alfonso Barrán de Lingán pasa la segunda vuelta con Alan García, ¿ya? Y este señor, consciente de que el Perú estaba en crisis, el poder adquisitivo de las personas estaba por los suelos, y hacer una segunda vuelta iba a costar una millonada. ¿Y qué hace él? Se retira. Se retira, ¿no? Y lo deja de presidente a Alan García, que lo proclaman, ¿ya? Hace, pues, el gobierno que nosotros lo hemos conocido, ¿no? ¿Ya? Y el poder también de Sendero Luminoso, que era, pues, desastroso, ¿no? Y comienzan la violación de derechos humanos,
de una y de otra parte, ¿ya? La represión indiscriminada del ejército, de la policía, contra poblaciones que eran acusadas de terroristas, qué sé yo, ¿no? Que hacen, pues, un desastre en el Perú, hacen un desastre, ¿ya? La estrategia que le había funcionado con Belaunde fracasó también con García, y a fines de la década del 90, ¿no? Abimael Guzmán planteó como estrategia, ¿no? Para Sendero construir la toma del poder. ¿Ya? Ahí los sectores que estaban en el Perú eran terriblemente antagónicos, ¿no? En la década del 90, más de 70 mil muertos, 25 mil millones de dólares en pérdidas, 1,5 millones de huérfanos y deudos, ¿no? Costos humanos inconmensurables, ¿no? Mostró hasta qué punto había superado los problemas endémicos, todo eso, ¿no? Con todo lo que sostienen los estudios sobre la guerra irregular que han comenzado estos senderos, ¿no? Que golpeó, pues, principalmente a los indígenas, ¿no? Que llegaron a Calima. Hicieron, pues, lo más desastroso que haya ocurrido en el Perú, ¿no? Sendero, pues, prometía que con el tiempo la dirección de la violencia se invertiría, pues, no bajo, de abajo para arriba, ¿no? En lugar de arriba para abajo, pero la promesa, pues, de la vuelta de la tortilla no era, pues, verdad, ¿no? Sino lo que también el gobierno también no podía ver qué hacer, ¿no? Y la miseria, pues, se tendría que llevó a más de la mitad de la población, ¿no? Que dejó, pues, la línea de la pobreza a la tercera parte del Perú, prácticamente en pobreza extrema, ¿no? Pero al ir acompañado, pues, de un enriquecimiento mucho más acelerado de la fracción privilegiada de la población, pues, ¿no? O sea, los que tenían más, ¿no? Entonces, agrava el abismo social, ¿no? las condiciones, pues, que alimentaban la violencia política, ¿ya? Ahí nosotros hemos tenido, pues, una de las más terribles guerras que han habido, ¿no? Por otra parte, pues, las vías humanas, no pude llegar hasta donde una buena parte debido a la falta de la solidaridad de la sociedad peruana con los indígenas, quienes ocupaban los escalones más bajos de la pirámide social peruana, ¿no? Que fueron las grandes víctimas. Según el informe de la Comisión de la Verdad, el 75% de las víctimas eran indígenas. O sea, ¿Sendero estaba con los pobres? No. ¿Ya? Que tenían como lengua materna el quechua o alguna otra lengua originaria, pues, ¿no? Cerca del 20% de los indígenas que fueron víctimas de la tragedia no tenían ni siquiera sus nombres inscritos en los padrones electorales. Y no contaban con documento de identidad. Eran indios que existían, pero no existían para el Estado peruano. Eso
ha venido a descubrir recién la Comisión de la Verdad. Ahí están los datos de la Comisión de la Verdad, están ahí. Sino que estamos pues en el Perú y acá las personas no hacemos nada por cambiar estas cosas que hay en el Perú, ¿no? Vamos a ver la crisis de las crisis, ¿ya? Ya saben que el 80, ¿no? Articuló pues las crisis que estallaron en cadena, ¿no? Potenciando la explosividad particular de cada una, ¿ya? En primer nivel fue la crisis de la representatividad expresada en las enormes variabilidad de adhesiones a diferentes partidos políticos, ¿no? Acción Popular, Centro Derechista, ¿no? Liderado por Fernando Belaúnde Terry, elegido con 45% de votos en el 80 y cayó en el 85 con apenas 4%. Ya les dije eso. Ahora, el APRA, el partido mejor organizado del país, con Alan García, alcanzó un 56% del 85. Y salió del poder con menos de un 20%. En el 90, a pesar de que García llegó a contar con un determinado momento, con un 90% de las encuestas, perdió por la inscripción oficial al no alcanzar el 5% del respaldo en las próximas elecciones. ¿Cómo ahora? Que no alcanzó. O sea, estamos frente a una crisis que no sabemos cómo vamos a salir, ¿no? Para entonces, por los partidos que habían preso inscripción, ¿no? Institución formal, ¿no? Había un movimiento, ¿no? Que había que decía pues que era de centro izquierda, centro derechista, ¿no? Cambio 90, ¿no? Que abominaban los partidos tradicionales de izquierda y que llega a tener pues 30% al comienzo de la década del 80 y cayó en el 90 pues con una división tremenda, ¿no? Ahora, Alberto Fujimori terminó derrotado al competir con un conocido pues a nivel mundial, ¿no? El escritor Mario Vargas Llosa, ¿ya? Y que él quería ser presidente Vargas Llosa y que apelaba a que Alberto Fujimori haga lo mismo que Barrantes Lingán, dejarle la presidencia, ¿no? Pero pasan a la segunda vuelta, hacen un primer debate, porque el primer debate que ha habido televisado, ¿no? Y él pues gana las elecciones de Alberto Fujimori, ¿ya? Y también luego Fujimori que ha gobernado hasta el año 2000, ¿no? Que ha quedado pues como ya saben mal, ¿no? Y el otro ¿no? Y en el 90, en el año 2000 entra pues otro independiente, ¿no? Como Alejandro Toledo, ¿no? Ya que entra en 2001, ¿ya? Esa enorme variabilidad de los partidos políticos, ¿no? Que han habido en el Perú, es terrible, ¿no? Ahora, el cuarto nivel es la crisis del Estado, ¿no? Es la crisis excluyente que ha caracterizado al Estado peruano, ¿no? Que ha llevado a un progresivo proceso de distanciamiento con la sociedad, al que dice servir, ¿no?
El Estado es un lado y el pueblo es otro, pues. ¿Ya? Se insiste en un proceso de privatización del poder que lo delegitimiza como instancia a la que pudiera reconocérsele la capacidad de mediación, pues. Y la crisis política, el hecho de que muchas bandas delincuentes estén formadas por soldados y policías en actividad, forma parte de esa crisis, ¿no? Y el aparato institucional de corrupción montado, pues, en la década del 90 por Fujimori, ¿no? Llevó a este proceso extremo, pues, ¿ya? La persistencia de la corrupción, pues, y el compadrazgo, la ausencia de normas, ¿no? Y más allá de la caída del futbolismo, ¿no? Muestra hasta qué punto este es un problema que atañe al Estado, pues, ¿no? Y que no simplemente el gobierno, pues, ha estado, pues, prisionero en Chile, ¿no? Y el quinto nivel es la más profunda crisis de la herencia colonial no resuelta hasta ahora, pues, ¿no? Colofón, el centralismo de los problemas de la democracia. ¿Saben que la democracia en el Perú es, pues, precaria, ¿no? Ya hemos visto, ya al comienzo, nada más, hace cuatro clases, lo que las sociedades más avanzadas, ¿no?, se basan, pues, en que tienen un 10 aparatos para tener democracia, para saber que tienen democracia, ¿no? El proceso de la constitución en el Perú como nación se ha realizado, pues, en torno a un patrón de desarrollo desigual que concentra los recursos económicos y humanos en determinadas ciudades, pues, ¿no?, del litoral, por ejemplo, Lima, Arequipa, Trujillo, ¿no? Ahí, en estas ciudades, se desarrolla más o menos, ¿no? Pero en el interior del país no hay nada. Arequipa mismo, ¿no? Este proceso, pues, ha llegado a su extremo, pues, en Lima, que es donde predominan, pues, todos los circuitos poderosos políticos, económicos y simbólicos, ¿no? No trata, pues, solo de que existe una distribución inequitativa de los productos económicos, los recursos económicos, ¿no? El problema fundamental es la existencia de un patrón de desarrollo que lleva a las desigualdades al extremo, ¿no? El censo de 1876, el único que se hizo en el siglo XIX, en Lima vivía uno de cada 26 peruanos. En 1940 ya era uno por cada 11. Y ahora, pues, es uno por tres. La tercera parte vive en el Perú, en Lima, pues, ¿no? Ahora, en lo político, la independencia, pues, puso en quiebra a la clase dominante, colonial, la ausencia de una nueva clase nacional capaz de articular las propuestas hegemónicas, pues, ¿no? Hemos visto cómo en la época del siglo XX, ¿no? Desde el primer año del siglo XX, 1899 a 1919, ¿no? Ha tenido, pues, un poder la oligarquía, ¿no? Entonces, eso de ahí es lo que ha marcado el punto de quiebre, porque la oligarquía siempre quiere estar en el Perú. Ahí, antes de eso, estuvieron los militares. O sea, de ahí, pues, la recurrencia, pues, el militarismo que venía a cubrir el vacío del poder y que debilitaba, pues, la precariedad del poder central, ¿no? Ahora, esto, pues, privatizó, pues, favoreció la privatización de poder, ¿no? El desarrollo de los poderes locales muy fuertes que constituyeron el gamonalismo, el terrateniente que tenía la tierra, el suelo, ¿no? Y que hacía trabajar a los trabajadores, a los peruanos, ¿no? Dándoles una casa, dándoles comida, ¿no? Y nada de ganancia, ¿ya?
y todavía ustedes hubieran conocido, yo sí tuve la suerte de llegar a conocer Cartavio, ¿no? Y Cartavio era una ciudad dentro de la ciudad de Trujillo. Y ahí tenían sus casas los trabajadores, y no saben, en una casa que tendría, pues, una cuadra, ya era una casa que tenía doble caída, larga, ¿no? Y ahí vivían 6, 7 familias, divididas así. O sea, realmente era deprimente, ¿no? Ahora, esto pues favoreció pues la privatización del poder, ¿no? El desarrollo de los fuertes poderes locales muy fuertes que constituyeron el gamonalismo, la estructura del control a través de las cuales se encuadraría pues la población indígena hasta fin de la sociedad oligárquica, pues, ¿no? Manteniéndola apartada de la ciudad por más de un siglo. Ahora, el hecho de que la capital estuviera en la costa y de espaldas al interior, a diferencia de lo que ocurre en Bolivia y Ecuador, ¿ya? Porque en Bolivia no, hay dos capitales, ¿ah? La Paz y Sucre, ¿ya? O sea, ahí el poder pues se divide, ¿no? Eso es lo que hace pues, que el Perú esté como esté, pues, ¿no? Y la traba fundamental que cerró el camino de la construcción del orden democrático fue la persistencia de las relaciones coloniales de dominación luego de la independencia, ¿no? La población indígena no era vista como parte de la nación a construir, sino como un grupo social que eventualmente podía incorporarse a la ciudadanía previa redención, ¿no? Una suerte de protoperuanos, ¿ya? Alguien que va a ser peruano para después, ¿ya? Para los conservadores más radicales, el indio era irrecuperable, ¿ya? Ya hemos visto cómo pensadores que nosotros los tenemos como personas elevadas, altas, qué sé yo, ¿no? Pero que dicen que el indio es irreversible, ¿no? Y que no tiene nada que ofrecer, ¿no? Y hemos visto cómo Fujimori ha esterilizado a mujeres indígenas para que no tengan hijos y ahí se quede la raza indígena. O sea, esas políticas que han estado antes están ahora también, ¿ya? Por eso que al indio pues había que eliminarlo mediante el mestizaje biológico y la aculturación, ¿no? Mientras este programa se cumplía, el Estado debería hacer lo que debe hacer es organizar una tutela institucional. El racismo indígena colonial cumplió una función ideológica muy importante para consagrar la sociedad estamental, donde cada uno tenía su lugar y la movilidad social no era legítima. Estas posiciones sostenían abiertamente la primera mitad del siglo XX. Pero no solamente eso, pues, no solamente eso, ¿no? Porque en el balance que significó las décadas de 1930 a 1980, debe constatarse pues como una política en el Perú cambió por la irrupción de sectores populares a la política a través de partidos políticos, ¿no? Ese proceso estuvo exento de contradicciones, pues, ¿no? Por ejemplo, un hecho muy llamativo es que el APRA no podía ampliar la base del sufragio como pudo hacerlo, ¿no? El voto femenino y de los analfabetos por parte de los apristas, ¿no? En la Constitución de 1933, ni el Parlamento dominado por el APRA
¿no? En la primavera democrática del régimen de José Bustamante y Rivero, que gobernó entre 1945 y 1948, ¿no? Que co-gobernó con el APRA, ¿ya? Ahora, aparentemente, pues, los líderes zapistas temían que estos sectores apoyados por estos partidos políticos distintos y las mujeres, pues, constituían la mitad del país, tuvieran que esperar el derecho al voto, y que fue dictado recién por Odría, ¿no? Que le había dado a las mujeres, pero alfabetas, ¿ah? Alfabetas, ¿ya? Y la otra, pues, que recién en 1979, ¿no? Recién le da la oportunidad a que los mayores de 18 años y un voto universal puedan votar todos, ¿no? Por eso es que cerca de 2 siglos de su fundación de la República del Perú, sigue prisionera de sus fantasmas y parece, pues, irrevocable lo que Jorge Basadre, pues, sí, ha dicho, pues, ¿no? Que al iniciar el siglo XXI los problemas nacionales sigue siendo una tarea por abordar, ¿no? El racismo y el comparativismo seguirían vivos en la subjetividad y se entrarían y cerraban el camino de los imprescindibles cambios, ¿no? Eso es lo que ha dicho Jorge Basadre. Ahora, finalmente, para construir la democracia en el Perú, hoy supone, pues, encarar diferentes formas de representación, ¿no? La principal es la oficial de la República, que fue la negación de la diversidad existente, el intento de imponer una homologación de la cultura, ¿no? Criolla. Ahora, esta propuesta ha fracasado por la crisis de la propia identidad, que debido al carácter que nos han impuesto desde la colonia, ¿no? Que pone, pues, en desventaja a cuanto se trata de un proceso de modernización, ¿no? Hoy el desafío, pues, es imaginar formas de representación que recojan la pluralidad dentro de la unidad de la nación. Es todo lo que tengo, pues, hoy día para decirle. Yo no sé qué reacciones tengan ustedes con estas cosas que hemos visto, ¿no? Solamente les he hecho en estas 4 últimas clases el problema de la marginación en el Perú, ¿ya? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Cómo la marginación ha ido con sus altas y sus bajas? ¿Cómo han habido gobiernos que le han dado su estatus a la sociedad peruana, pero también han habido gobiernos que se la han quitado? ¿Cómo han habido momentos en que el Perú ya parecía que salía y otra vez vuelve a estar estancado, ¿no? Y esto es en el devenir de los años. No sé qué cosa que puedan ustedes decir. A ver, ¿quién me quiere decir algo? Profesor, buenas noches. Por lo que veo, todo lo que está enseñándonos, ¿no? No ha habido ningún cambio en la democracia, seguimos en lo mismo, ¿no? Hay muchos problemas, muchas migrantes, mucha marginación, seguimos en lo mismo, ¿no? Y ojalá que este presidente pueda cambiar, ha ofrecido, pero es muy difícil porque siempre que se ha propuesto no lo puede cambiar porque hay oposición. Sí, sí, sí. Vamos a seguir así hasta que no seamos de mentes libres todos y todos opinemos lo mismo y exijamos el cambio. No busquemos opinar lo mismo, sino, mira, una de las formas que nosotros podemos hacer es quitarnos los prejuicios, comportarnos como unos libres pensadores, ¿no?
En las exposiciones que nos hicieron, en el foro, ¿no? Ahí nos decían de que tenemos que desaprender para aprender, ¿ya? Y desandar para andar, nos decía otra señora. Y es verdad, y es verdad. Si nosotros queremos cambiar el Perú, tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido, ¿no? Yo les he estado diciendo cosas que posiblemente no lo hayan escuchado, ¿no? Este es un trabajo que lo he venido haciendo, pero falta todavía, ¿no? Pero ahí lo tienen ustedes para rebuscar más, encontrar más cosas y poder exponerlas también, ¿ya? Porque no solamente quédense con lo que les he dicho. No. Yo no quiero que se queden con lo que les he dicho, sino que ustedes, con esa base que tienen ahí, comiencen a investigar qué es lo que ha pasado, ¿no? Lean libros. Solamente así van a poder ser líderes. También nos decía el profesor David, ¿no? Hay que leer para nos decía que lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia los hará la verdad los hará libres. Pero si nosotros estamos siempre con la mentira, con la mentira, con la mentira, vamos a estar esclavos. ¿Algo más? Evani. Maestro, yo creo que la clase del día de hoy para las alumnas ha sido muy interesante. Yo también, después de mucho tiempo, escucho una clase así que me hizo recordar como el colegio, que uno presta atención y es la verdad, ¿no? Lo que usted ha dicho es muy real. Y como dicen las chicas, ¿no? No ha cambiado nada. Creo que peor antes. Y lastimosamente los que sufren son nuestros niños. ¿Qué ejemplo le vamos a dar para ellos? Pero bueno, pues hay que seguir adelante, pues, maestra. No, encantada con su clase, me gustó. Aprendiendo más. Gracias. Como les digo, ahí en las cuatro últimas clases que les he dado, que se trata de este tema, ¿no? De la democracia en el Perú. En la primera parte yo les he puesto a ustedes 10 palabras que dicen de democracia, pero en el Perú pues ahí estamos a un abismo de esa realidad, ¿no? Y eso es lo que nos impide a nosotros salir adelante, ¿ya? Ojalá que los nuevos políticos, los congresistas, los presidentes, los alcaldes, las personas que hemos elegido, comprendan esto. Yo también le dije, ¿por qué no estudian geopolítica? Los representantes del Estado tienen que saber geopolítica, porque si no saben geopolítica, están en nada, ¿no? Tener una carrera que los represente a cada uno de ellos, profesor. Lamentablemente, han habido muchos, todos los gobiernos, usted siempre nos ha dicho, ¿no? Se llama democracia porque lo elige el pueblo. Y lamentablemente las personas que elegimos, así tengan una buena hoja de ruta, siempre tienen detrás de ellos que pagar favores. Ahora se viene un cambio, pero en las finales, mire, resultamos teniendo un primer ministro que no debe ser nuestro primer ministro, porque son personas que nos representan a cada uno de nosotros. Claro. Y bueno, ojalá se haga algo. Como usted mencionaba, ¿no? En el foro nos dijeron, hay que desaprender o desandar. Para volver a andar. Y eso hubiéramos claro. esperado. O desaprender para aprender. Por él, pero me imaginaba en algún momento de que podía haberse alejado de gente que estaba vinculada a cosas que no deben, ¿no? De tal forma demostrar
que es una persona que sí, la mayoría han votado por él porque nos representa, o sea, a las finales él nos representa a todos, incluso culturalmente, ¿no? Sí. Pero lamentablemente tiene un ejército detrás de él que ojalá no haga que nuestro Perú decaiga más de lo que ya está. No, entonces nosotros creo que como peruanos tenemos que estar alertas también ante eso, porque no va a ser solamente el problema de un grupo de peruanos, ¿no? Ahora el problema estamos inmiscuidos todos, o sea, pobres, ricos, súper ricos, ¿no? O sea, todos estamos ahora inmiscuidos porque nos da miedo qué viene detrás de él, de ese poder político, y cómo nos va a favorecer a nuestros hijos, ¿no? Que es, creo que la mayoría tenemos hijos. Entonces ahora pensamos, y creo que mientras no haya una buena educación en el Perú, no van a haber cambios. No van a haber cambios porque lamentablemente a veces se ven instituciones públicas, por ejemplo acá en zonas rurales, que los profesores ni se van. Ahora que ha sido esto de la pandemia, pretexto de que no hay celular, pretexto que no hay esto, o sea, los pobres niños no han tenido clases, los pasan por pasar. Entonces, mientras no haya un cambio educativo, mientras la población no tenga educación, no va a haber cambios, no va a haber cambios. Y creo que es ahora cuando nosotros tenemos que estar alertas, ¿no? Estar alertas a que nuestro Perú no decaiga. Esa es mi opinión, profesor. Katia. Profesor, buenas noches compañerita, buenas noches profesor. Bueno, yo secundo lo que dice mi compañera Ebony, estoy muy de acuerdo. Si bien es cierto, todo lo que ha pasado en el Perú nos deja una enseñanza, por algo es que usted está acá con nosotras enseñándonos, ¿no? Para que eso se nos quede y así eso podamos también decirle a nuestros hijos. Para mí es muy importante la educación humanizadora, justo lo que nos hablaba la ponente del Bicentenario, ¿no? Nos habla lo que es sobre la reivindicación de los valores y poner y respetar lo que es la individualidad de cada persona. Nos habla de que la educación también es importante porque es la base fundamental para lo que es la deshumanización, ¿no? Que nos engendra a veces el capitalismo y todo eso, ¿no? Entonces, eso por eso es muy importante. Sí. Por eso es muy importante la educación. Es un tronco firme y fundamental, ¿no? Entonces, de eso parte, ¿no? Entonces, yo creo que está en nosotras, en cada una de nosotras, para poder enseñar a nuestros niños, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos, a nuestros propios hijos, yo aún no tengo hijos, pero yo sé que cuando los tenga, les voy a explicar todo lo que ha pasado, ¿no? En el Perú, gracias a lo que usted nos está contando, ¿no? Yo se los voy a contar como un cuentito, para que ellos poco a poco pues lo tengan en cuenta, ¿no? Porque a veces nosotros es un tabú, ¿no? La política, no quiero hablar de política, particularmente no me agrada la política, ¿eh? Y creo que a muchos no, pero es importante saberla, es importante para no cometer los mismos errores. Muchas gracias, profesor, por lo que nos imparte. Gracias a ustedes por escuchar. Cambios van a venir, profesor, siempre también desde nuestros hogares, ¿no? Si nosotros colocamos, porque no solamente la responsabilidad del profesor, no solamente la responsabilidad de la institución, sino es el cambio desde nuestros hogares. Y pienso que nosotros en casa debemos, así como hay normas en las instituciones, en casa también debe de haber normas de respeto más que todo hacia las personas y hacia la sociedad. Si nosotros no ayudamos a nuestros hijos a valorar lo que es el Perú, a valorar lo que es nuestra tierra, entonces ellos jamás van a tener amor por su patria, ¿no? Van a ser simplemente vándalos que van a salir y protestan por protestar, porque es más, ni saben por qué salen a protestar. Se ha visto en las entrevistas cuando les preguntan a los chicos, ¿por qué estás acá? Sí. Entonces no saben ni por qué están ahí, solamente porque quieren hacer bulla. Entonces pienso que los cambios vienen desde las casas. Sí, y que aprendan a respetar a la otra persona. Si no, si Maestro. Nosotros... Sí. Profesor, buenas noches. Pero si es que seguimos en este mismo sistema educativo, aunque los maestros queremos hacer algo, no vamos
a lograrlo. Mejor dicho, en el sistema. No me escucha. No me escucha, maestro. Sí, sí, te escucho, estás hablando bien. Sino que, ¿te acuerdas de que a nosotros nos ha dicho el ponente que no debemos, debemos enseñar con la verdad? ¿Ya? Y yo sé que el Estado te pone unos parámetros para que puedas enseñar. Y eso es verdad. Pero tú te puedes salir esos parámetros. Puede salirte. Sí, ¿ya? Sí, sí, maestro, yendo a la realidad, yo considero que debe haber algunos cambios para que nosotros logremos realizar estos cambios en la nueva generación, porque en estos momentos, si queremos educar con principios y valores, muchas veces no vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces no te apoyan como debe ser. Y los maestros ahorita, entonces, estamos así como que atados. ¿Por qué? Hay tantas personas, tantas familias, como que nos dijeron también, ¿no? Que se creen superiores. Y ellos forman a sus niños de ese modo. Y entonces este niño se va en las instituciones que medio agresivito, que no sé qué. Y ahora un docente en algunos casos no puede hacer contra ese niño. ¿Por qué? Hay padres, yo he visto y por eso hablo, maestro, hay padres que no quieren que lo llames la atención a su niño, que lo corrija. El niño agarra a la sobrita, ha comido una galleta, un ejemplo. El desperdicio agarra al suelo. La maestra le quiere corregir eso, que echa al tacho, el niño no quiere. Y se va a su casa, a su mamá, que le dice que la maestra le ha gritado. Y la maestra ya, la mamá muchas veces está yendo a denunciarle a la maestra que esto, que el otro. Y entonces estamos atados, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esos cambios? El sistema educativo a nosotros en ese sentido no nos favorece. Yo creo que eso debe cambiar para nosotros lograr nuestros objetivos. Gracias, maestro. Así es. Bien, chicas, nos vemos la próxima semana ya con otro tema, ¿no? Así que por ahora, estudien, su examen. Lo hacen bien, ¿ah? Lo hacen bien. Chao, nos vemos. Muy bien, gracias, profesor. Gracias, chicas. Mañana nos vemos. Hasta mañana, compañeras. Hasta ya. Mañana. Hasta el día miércoles, chicas. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches a todos. Gracias, profesor. Buenas noches.